Bueno, la biblioteca es un proyecto que también lo pensamos desde ofrecerle algo diferente a los chicos que están internados. Algunos realmente no se pueden movilizar por alguna cuestión de la enfermedad que están cursando y queremos ofrecerle desde la lectura un espacio de, digamos, de recreación y de fantasía. La biblioteca es un proyecto donde estamos recibiendo donaciones de diferentes libros y también en forma guiada o algunas veces con orientación hacia los padres. Lo que tratemos de hacer es el vínculo de la lectura de un cuento determinado, de acuerdo a la edad de los pacientes, con los padres o con alguien que viene específicamente a realizar esa tarea. Esto hay una cantidad de libros que ya tenemos y que recibimos donaciones al respecto. Y esto también surge, y te quería comentar, de un proyecto que implementamos en la sala de pediatría. Antes teníamos televisores donde la gente ponía el canal que quería y eran las 2 de la mañana y teníamos la televisión encendida. Y hoy por hoy tenemos todo un circuito cerrado de televisión, como el que tenemos acá, como el plasma, donde solo se pone en horarios determinados, con horarios de protección al menor y determinados programas relacionados a... digamos, a una actividad didáctica o alguna actividad de juegos y de dibujitos que miran los chicos. Aquellos que quieran donar libros, ¿dónde pueden hacerlo? Todas las donaciones a la dirección del hospital directamente, no al servicio de pediatría, sino a la dirección del hospital. ¿Cómo va a funcionar la biblioteca? La biblioteca, vamos a tener el stock de libros disponibles y en determinado horario vamos a ir trabajando con los chicos y vamos a ir ofreciendo la posibilidad de que accedan al material y vamos a ir ofreciendo la consigna a los padres para trabajar con eso. Nuevamente es una actividad guiada y no es totalmente libre. Puede ser que vaya a ser como un carrito de café que vaya pasando de lugar a lugar, de sala a sala. Sí, algo así lo vamos a hacer, lo tenemos pensado de esa manera y en ese momento se va a ir ofreciendo el material, como un carrito. ¿Por qué ven necesario que los chicos tengan que leer un poquito más de lo que leen habitualmente? Porque la actualidad es que lo que hacemos es la televisión, es el celular y son los jueguitos electrónicos de acuerdo a lo que tengamos disponible y la lectura es algo que se ha olvidado y se está impulsando desde todos los lugares en pediatría. De hecho, nuestra sociedad que nos representa, la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene un espacio importante destinado nuevamente a volvamos a leer y a compartir este espacio de imaginación, de construcción del imaginario entre padres e hijos.